Les traigo mi colección de Gloria Trevi. Está casi completa, solo me falta si me llevas contigo. Bueno, empecemos con su debut, que es ¿Qué hago aquí? Esta es la edición americana. A ver qué tiene aquí esto. El CD. El CD es rojo. Creo que la edición de México es como transparente y gris, no sé. Pero lo que no me gusta es de que miren. Son fines así la portada. No se abre como la edición de México. Y aquí están sus canciones. Me gusta Doctor Psiquiatra. No tengo ropa. La verdad no he tenido, no he puesto mucho tiempo para escucharlo bien. Solo he escuchado una que otra. Esto fue su debut. Sigamos con Tu Ángel de la Guarda. Este lo conseguí usado. Edición de Estados Unidos. Esto lo de Trevi, Tu Ángel de la Guarda. Aquí vienen las canciones. Y aquí viene el manufacturado, así. Compact disc. Meta créditos. Las canciones. Vienen revueltas de pelo suelto. Acá. Virgen de las vírgenes. Ángel de la guarda. Jay, ya no. Jack, el reprobador. Agárrate. Me miré de casa. La pasarás bien conmigo. Como si fuera la primera vez. Amor Apache y siempre yo. He escuchado pelo suelto. Me gusta, obviamente. Virgen de las vírgenes. También. Ángel de la guarda. Bueno, es todas las que he oído. No lo he escuchado bien todavía. La edición de Estados Unidos. Creo que la edición de México el disco es negro. Una edición. Me siento tan sola. Me gusta zapatos viejos, con los ojos cerrados. Me siento tan sola. La verdad no escucho mucho bien estos discos. También la edición americana. Ya los conseguí la verdad un poco caros aquí. Este lo compré en Amazon en $10. Y estos tres, este. Y este aquí en una tienda que está en Estados Unidos, $18 cada uno. Es más turbada que nunca. Si es el nombre. Agatha, está buena la canción. La papa sin cápsula, chica embarazada. Aquí son como letras muy. Sí, ahora sí. Ahora sí. Me gusta porque cualquiera las puede vivir día a día. Aquí en situación cualquiera. No sé, digamos en cuanto a pobreza y todo eso. Por ejemplo, lo que mencionaba Patty era en tanto situación sentimental, pero aquí conceptos materiales, por así decirlo. Entonces, edición de Estados Unidos también. Me decepcionó el CD. Creo que es una reedición, está muy sencillo. Estuve que nunca. Después seguí el de Cómo Nace el Universo, pero no lo tengo. Y un momento. Acá lo tengo. Con el 5 Seconds of Summer. Y después pasó lo del caso Trevi Andrade y bla bla bla. Y regresa con Cómo Nace el Universo. Hola, si me llevas contigo, lo veo muy cañón de conseguir. En Amazon está a $50 usado. La verdad, no sé por qué está tan caro. Así, Cómo Nace el Universo. Este me gusta mucho. Aquí les dije. Esto. Ya dije lo que es aquí, amor, miedo, hambre, soledad, fuerza, voluntad y perdón. Aquí viene el CD. Acá abajo
foto. Es la misma de Ocam. Me encanta, señor presidente. Una letra muy... que yo siento que me identifico mucho, ya que vivía pues, en un lugar un poco pobre, no mucho. Pero sí. Nación americana, ya le pusieron el sello del FBI, eso. Ay, todo está al revés. Aquí viene una rosa blue. Nación mexicana. Aquí. Ahí sí, en estándar. Me gusta, psicofonía, pruébamelo. Porque una chica por ahí más capaz. Más o menos la rosa blue. Más o menos inmaculada, doña pudor. La vida se va. Esta la ponen todos los días en mi trabajo. La verdad es que ya hasta me la aprendí. La repiten creo que cada media hora. Ya me la aprendí, creo. A favor de la soledad. Y 5 minutos. Este es su considerado para todos su mejor disco. Pero yo no siento que sea su mejor disco. Y en el diseño está padre el diseño, la rosa. Esta viene en la portada de la edición deluxe. Esta otra. Sigamos con Gloria. Este es el que me encanta. Fue mi primer CD. Ya no lo tengo maltratado, no lo supe cuidar. Sí, pueden ver la diferencia entre este y este, creo ya los cuido un poco mejor. Gloria, edición deluxe. Las canciones me gustan. Mis favoritas son Fuego con Fuego, Sobrenatural, No al Alguacil, Vestido de Azúcar, Puede Ser Amor, Cambio Fuera, La Noche. Pues todas menos Me Río de Ti, Fan, y Lo que está en la Cama, y Esa Hembra es Mala. Me encantan todas las canciones. Aquí vemos el CD, con la misma foto que viene acá abajo. Con su anuncio de Envía de Gloria, de bla bla bla. Abajo los agradecimientos. Este es mi favorito, mi disco favorito. Después lanzó Gloria en vivo, son éxitos en vivo. Esto lo adquirí. Viene con 3 temas inéditos. Aquí dice que son Autoerótica.g y Gloria. Se repiten, podrán ver, miren. Se repite Gloria y Gloria. Ahí en el sitín. Acá créditos. Y de película. También esta es edición americana. Estoy viviendo en Estados Unidos, por eso muchos tengo edición americana. Bueno, sello de FBI. Canciones. Aurora. Mi favorita es de película. No querías lastimarme. Bla bla bla. Aurora. ¿Por qué tan triste? Viene de otra vida película. El CD. No se atora de los dientes, ponme bien. Aquí tiene su franja gris gruesa. Bueno, eso es todo acá los créditos. Espero les haya gustado. Gracias por verlo. Y ojalá les haya gustado.